Hoy estamos visitando al verdadero submarino amarillo de la Liga Española, un histórico de nuestro fútbol que se ha pasado toda su historia coqueteando entre la primera y la segunda división y que recientemente Fisaude inaugura una relación de patrocinio con ellos. Dentro nos está esperando el cuerpo técnico, el cuerpo de fisioterapeutas, que nos va a contar cómo está siendo su experiencia. Así que sin esperar un segundo más, vamos dentro y que nos cuenten cómo está siendo la relación. ¡Dentro vídeo! Bueno, Jesús, este año iniciamos, inauguramos una relación que espero que sea por muchísimo tiempo de patrocinio entre Fisaude y el Cádiz Fútbol Club. ¿Cómo se está ayudando este tipo de acuerdo? ¿Cómo se está ayudando este patrocinio? Hombre, la verdad que nos está ayudando a nivel de fisioterapia bastante, ¿no? A nivel de fisioterapia y de medicina bastante, porque primero por la sesión de maquinaria, ¿no? La sesión de la superinductiva, que va muy bien para el tema de los lesionados, para el tema de dolor y para el tema de tratamiento a nivel nervioso, va muy bien el sistema nervioso y eso nos ayuda bastante. También a la hora de la recuperación, como comentaba antes mis compañeros, las diferentes máquinas como la compresión y frío, que para postpartido, postentrenamiento, dan buenas sensaciones y los jugadores la verdad que la piden mucho. Y también, bueno, la onda de choque para patologías un poquito agudas o más crónicas también ayuda. Y también muy, muy bueno el tema de la concesión de material. Material además de bastante calidad, como las cremas que tienen, la Evolution, la balsámica, que va muy bien también para la hora de recuperar a nivel de la musculatura. Y a nivel también de tape, kinesio, que también la calidad y el precio que son muy buenas. La verdad que la calidad es buena y cuando hemos tenido a lo mejor algún tipo de tal, siempre habéis estado dispuestos al cambio y la verdad que facilitáis mucho el hecho de pedir material y que sea un material eso de calidad y te asegura un poco que la calidad es buena. Estupendo. Incluso a nivel de aparataje y sobre todo portátil, creo que también nos han cedido una Diaker 5000, una diatermia, sí, portátil y un ecógrafo ultraportátil también. Cierto, el ecógrafo la verdad que nos sorprendió porque tú estás acostumbrado al ecógrafo grande, el que tenemos ahí de General Electric, que es bastante bueno, pero al ser pequeño una tablet y esto, no, al principio piensas que no va a tener mucha calidad, pero después te sorprende de la imagen, ¿no? Incluso para los viajes o para ahora que hemos estado con el tema de la copa 4 o 5 días fuera, pues te ayuda a la hora del diagnóstico si pasa cualquier momento que sabes que los jugadores, o para el tratamiento a nivel de invasiva, que te ayuda mucho para guiarte cuando pasen las cosas en condiciones. Y la diatermia igual, para el tema del viaje, pues nos ayuda, porque es muy portátil, es muy manejable y una máquina de bastante calidad. Y bueno, todo lo que sea para intentar que los jugadores tengan alto rendimiento, que al final es lo que se pide, ¿no? Que ellos tengan alto rendimiento y que puedan dar en el campo lo mejor de sí. Lo mejor de ellos, está claro. Y bueno, el Cádiz, un equipo que históricamente ha coqueteado siempre entre la primera y la segunda división y este año está luchando por mantenerse. ¿Qué expectativas tenéis de cara a lo que os queda de temporada? Bueno, yo ahora mismo firmaría mantenernos. La verdad que una liga de primera división que está entre las tres mejores ligas del mundo, mantenerte, un equipo como el nuestro que viene de abajo, un equipo humilde, ¿no? Pero creo que las cosas la están haciendo bien y están viendo jugadores buenos de calidad y creo que con la mantener un poquito el estado en primera y asentarte en primera, lo que buscamos este año y yo creo que lo conseguiremos. Pues sí, desde luego Fisaude os puede ayudar en este objetivo, estaremos muy contentos también. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias.